Medal of Honor ha sido una de las franquicias con más renombre dentro de los first person shooters. Forjó la que muchos dirían mejor saga de shooters bélicos nunca creados. Si has crecido con esta serie de juegos... Un momento, gente, esperad, es que claro, estamos aquí hablando de Medal of Honor con esta cinemática de fondo. Y claro, es que me pongo tonto. Un momento, que lo limpio. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, ¿por dónde íbamos? Si has crecido con esta serie de juegos y tu nostalgia ha sido la culpable de que entres en este vídeo, tengo que decirte que estás en el lugar indicado. Vamos a repasar con dedicación la trayectoria de Medal of Honor, sus buenos lanzamientos, sus malos lanzamientos, si es que los hay, y también detalles que seguramente no sabías. Poco a poco nos iremos adentrando en la saga hasta llegar a su desaparición total, el fin de una leyenda. Así que antes de empezar, ponte cómodo y presta mucha atención. Esto es la desaparición de Medal of Honor. ¡Que empieces el puto vídeo! 1999. Sale a la venta la primerísima entrega Medal of Honor, videojuego dirigido y diseñado por el mismísimo Steven Spielberg. Este juego contó con una banda sonora brillante producida por Michael Giacchino, un genio absoluto, también responsable de las bandas sonoras de películas como Up, Inside Out o la última de Batman. Este primer Medal of Honor fue desarrollado por DreamWorks. Y claro, cuando se juntan dos magnates de la industria del cine como son Spielberg y DreamWorks, se puede decir que tramaban algo ambicioso. El señor Steven Spielberg siempre ha sido un amante de la Segunda Guerra Mundial. Se inspiró viendo a su hijo jugar a GoldenEye 007 para hacer este juego. Y cómo no, Medalla de Honor fue publicado por la arpía suprema, cosechadora de almas y estafadora del inframundo. El juego recibió críticas y puntuaciones muy buenas, con un promedio de 92 sobre 100 en Metacritic, destacando su jugabilidad, gráficos y, como no, su banda sonora. Las bandas sonoras siempre han sido uno de los puntos fuertes de Medal of Honor. Te pone los pelos de punta y si has jugado hace mucho tiempo a sus juegos, volver a escucharla te generará una nostalgia única. Tiempos donde los shooters se diseñaban para pasarlo bien, para dejar huella y no solo para vender. Este juego tiene 24 años, y si en su momento lo jugaste con tus 20, seguramente en la actualidad seas miembro de la tarjeta Carrefour, tienes poca paciencia y tus resacas duran una semana y media. Medal of Honor es considerado como uno de los mejores videojuegos de disparos para consolas. Y claro, en este preciado momento, Electronic Arts, junto a Steven Spielberg, deciden llevar el éxito de Medal of Honor hacia el PC de sobremesa. Hacia ese mercado gamer que estaba viviendo la etapa final de los boomer shooters y que no sabían lo que se les venía encima. Este te va sonando más, ¿no? Año 2002, Medal of Honor: Allied Assault llega a las tiendas. Esta entrega nos impregna a todos con una jugabilidad más avanzada, mejores gráficos y una de las mejores representaciones del desembarco de Normandía en un videojuego. El acontecimiento más famoso de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, por no decir el más amado por los fans. Cómo no, Medal of Honor: Allied Assault tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Escuchad lo que suena mientras jugáis. Este es uno de los primeros shooters de la Segunda Guerra Mundial que jugué en PC. Tendría tan solo unos 9 o 10 años. Recuerdo que me lo regalaron mis padres en algún cumpleaños, venía con varios CDs de instalación, por cierto. Solo aquellos afortunados que vivieron esta época de los CDs tienen la capacidad exclusiva de fathering. Sí, bueno, es padrear en inglés, pero como soy pedante y gilipollas, pues digo fathering, que también os doy permiso para que os sintáis viejos otra vez. Medal of Honor: Allied Assault cumple 21 años el 22 de enero. Que somos muy viejos, joder, con la bolsa de los huevos cada vez más arrugada y una alopecia androgénica en proceso. Admítelo, cojones. Cada vez que lo juego, la nostalgia se apodera de mí. Necesito pasármelo enterito o simplemente cargarlo de mods hasta que mi cerebro explote. De hecho, podéis poneros unas misiones adicionales con armas de la época actual, no tiene pérdida. Con Steven Spielberg volviendo a ser la cabeza pensante del proyecto como creador, este Medal of Honor fue desarrollado por un estudio de Oklahoma llamado 2015, y el director de desarrollo, puede que os suene de algo, fue un joven y talentoso Vince Tampella. Es decir, el primer proyecto que desarrolló este hombre como director fue este juegazo.
Posteriormente, ha sido responsable de fundar Infinity Ward, producir el primer Call of Duty y entregas muy buenas de esa franquicia. También fundó Respawn y creó Titanfall, Apex Legends y Jedi Fallen Order. Se podría decir que Vince Zampella tiene los huevos como cantimploras forradas en piel de basilisco. Fuera del detalle de sus genitales, más adelante en el vídeo os volveré a hablar de él. Medal of Honor Allied Assault se creó con el motor gráfico ID Tech 3, de los prestigiados ID Software, el mismo motor que usó Quake 3 Arena. Medal of Honor siempre se caracterizó por sus misiones de espionaje, infiltración en bases enemigas y un gameplay más táctico. Su nota promedia en la crítica fue de 91 sobre 100, pero yo le pondría un 110 sobre 100 perfectamente. Vendió cerca del millón de copias solo en Estados Unidos y a día de hoy sigue teniendo gente activa en el multijugador. Yo, sinceramente, recomiendo que si nunca has jugado esta maravilla, lo juegues ahora mismo. Y si no lo haces... Medal of Honor se encontraba en su mejor etapa. Llegó el momento para Electronic Arts de conquistar la sexta generación de consolas con su exitosa saga. Tocaba llenar los corazones de esos niños que recibieron la PlayStation 2 en su regalo de la primera comunión. Llegó el momento de Medal of Honor Frontline y Medal of Honor Rising Sun. Frontline fue como el Medal of Honor Allied Assault de consolas, solo que diferente, como una versión de Hacendado. De hecho, esto se solía hacer mucho en esa época. Las versiones de PC eran más complejas, con mejores gráficos y en general con una jugabilidad más acertada. En cambio, las versiones de consola se veían limitadas por el propio hardware de la plataforma. Por lo tanto, veían mejor hacer un versionado, con otro nombre, que literalmente hacer un Allied Assault, pero peor. Yo, sinceramente, hubiera hecho lo mismo. Es algo que también ocurrió con la saga de Call of Duty, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Esto no quita que fueran malas entregas, todo lo contrario. Poca broma con algunos productos de Hacendado, que se da el caso de superar al original. Rising Sun también fue sólido, seguía siendo lo mismo de siempre, al fin y al cabo. Eres un joven soldado, sin pelos en los huevos, buscando la manera de sobrevivir a la terrible Segunda Guerra Mundial. Lo que verdaderamente cambió aquí fue el multijugador. Implementó muy buenos mapas, armas repartidas en spots a lo Quake, y los modos de juego clásicos que nunca fallaban, como duelo a muerte o duelo a muerte por equipos. Pero lo mejor de todo fue su inteligencia artificial. Jugar contra la IA de este juego era lo mejor que se podía hacer. Recuerdo jugar con mi amigo en pantalla partida contra la IA durante tardes enteras de verano. Era jodidamente divertido. ¿Pero quieres darle de una maldita vez que llevas disparándole media hora? Y por lo que he visto, no era un pasatiempo que solo hacíamos nosotros. No había nada mejor que matar a Ishiyama en pijama una y otra vez. Digo Ishiyama en pijama porque rima y porque llevaba un pijama de mierda. Y bueno, también decir que se introdujo por primera vez en Medal of Honor la batalla de Pearl Harbor y con ello el Pacífico. Lo que nos lleva a la siguiente entrega exitosa de la saga. Y así lucía la nueva entrega para ratón y teclado de Medal of Honor. Pacific Assault supuso una ampliación y mejora de Rising Sun. Trató la Guerra del Pacífico como muy pocos juegos lo hicieron. Una extensa campaña repleta de escenarios pulidos al detalle, donde los japoneses en camuflaje escondidos eran peor que tu primer screamer siendo adolescente. Lo digo en serio, no sé dónde se instruyeron estos soldados de origen asiático, pero os puedo asegurar que son unos completos ninjas, empoderados espadachines y, muchísimo más importante, unos hijos de la grandísima perra. Lo que recuerdo con mucho afán es la instrucción militar que recibes justo después de la introducción al juego. El primer monólogo del sargento es sencillamente espectacular. And these marines whom God created in his own image were to be of the air, the land, and the sea. And these he gave practical, fighting uniforms, so that they could wage war against the forces of Satan and evil. And he gave them evening and dress uniforms, so they might score with the ladies on Saturday night and impress the hell out of everybody!
Diría que es la instrucción militar jugable más completa que ha podido haber en un shooter de esta calaña. Realmente quisieron meterle ese toque más táctico y realista a este Medal of Honor, y hay que admitir que le salió francamente bien. De hecho, en esta entrega de la saga, para ese mismo propósito de ser más realistas, utilizaron el motor físico Havoc, lo que le proporcionaba al juego unas colisiones, gravedad, masa y velocidad en tiempo real, llegando a recrear ambientes mucho más realistas y naturales. En este juego, te acompañan durante todo el trayecto tus compañeros de patrulla, donde podrás ordenarles acciones para jugar en equipo. Y una de las mecánicas que más me gustaron, originales, y que la verdad que logró conquistar mi corazoncito, es que cuando te caías al suelo podías llamar al médico, y ese médico con gafitas tan majete venía, te curaba y te ponía ready para el combate. Fue una muy buena implementación y mecánica perfecta para conseguir una mejor inmersión y también conseguir que el jugador se sintiese conectado con sus compañeros de patrulla. Medal of Honor estaba viviendo su época dorada, la gente no se cansaba de jugar a sus entregas y de comprar las siguientes. Pero todo esto pronto terminaría. La Segunda Guerra Mundial no permitiría ser explotada para siempre. ¡Paracaidistas! ¡Silencio! Nuestra misión está aquí en Sicilia, en la villa de Adanti. La saga, lamentablemente, se estaba estancando. Antes de Airborne, quiero hacer dos menciones especiales a European Assault y Vanguard, dos entregas de Medal of Honor exclusivas de la sexta generación de consolas que no fueron malas, pero pasaron más desapercibidas que sus anteriores. La gente ya se estaba hartando de la Segunda Guerra Mundial y de otra vez lo mismo, porque Medal of Honor Airborne no introdujo prácticamente nada nuevo. Eras, otra vez, otro soldado con la huevera depilada que cometía un genocidio con sus colegas y compatriotas americanos. Es decir, se marcó un otra vez lo mismo. De hecho, trajo algunos cambios que desde mi punto de vista empeoraron mucho la calidad del juego, como ese tembleque cuando corrías, esos flashes cuando te disparaban de cerca, ese escupitajo de color rojo que impregnaba la pantalla cuando te daban un tiro, esos fogonazos exagerados, no sé. Creo que solo intentaron innovar en la parte técnica del juego porque es innegable que tenía mejores gráficos, pero todo lo demás ya no se sentía tan único, por no decir que te puedes pasar la campaña en tan solo 2 o 3 horas. Y esto era 2008. Por desgracia, aquí es donde empezó la decadencia de Medal of Honor. Cuando un juego no evoluciona, no muestra nada nuevo, incluso se deteriora con malas decisiones, toca dar el paso. Salir de la zona de confort y ofrecer algo más que nuevo, diferente. Y sí, amigos míos, Medal of Honor, otra vez. La franquicia vuelve a sus raíces haciendo un reboot barra relanzamiento de la saga. Pero esta vez, el escenario principal ya no es la Segunda Guerra Mundial, sino la Guerra Moderna actual. Bueno, Guerra Moderna actual no, porque el juego es de 2010, sería la guerra de hace 13 años. Y tampoco, porque este juego está basado en la guerra de Takurgar, que tuvo lugar en 2002. Sí, sí, que somos viejos, que te lo voy a estar recordando durante todos los vídeos, tío. ¡Somos viejos! Lo que era DreamWorks Interactive pasó a llamarse Danger Close Games, quienes volvieron a las andadas y desarrollaron esta nueva entrega de la saga. Pero no trabajaron solos. Electronic Arts DICE se unió a su equipo. Era la primera vez que DICE tocaba un Medal of Honor, y por si no os suena, no sé, son los responsables de una... No sé si os sonará, de verdad, ¿eh? Una entrega que se llama Battlefield, ¿eh? No sé, de verdad, no sé si os sonará, pero yo... Y aquí vino lo que yo, haciendo este vídeo, no me esperaba. Para la campaña usaron el motor gráfico Unreal Engine 3, y para el multijugador usaron el Frostbite versión 1.5. No sé si esto se ha hecho en otros juegos anteriormente, en otras sagas, pero lo veo algo un poco raro. Las críticas pasaron sin pena ni gloria para este juego. Ni era un sobresaliente, ni tampoco una decepción para la gente. Eso sí, las 5 millones de copias el primer año se vendieron solitas. Se convirtió, de manera instantánea, en la entrega más vendida de la saga. Yo tengo que decir que fue un juego decente. La campaña, pese a su corta duración, traía de vuelta misiones de sigilo interesantes, con alguna que otra misión frenética y un diseño notable. Además, la sencilla y sutil interfaz que traía el juego de base lo hacía más inmersivo y realista. Luego, una de las cosas más importantes fue el multijugador. Se atrevieron a darle modos de juego y mecánicas propias de Battlefield. Y aquí se notó mucho la incorporación de DICE en el proceso. Los mapas estaban bien, las armas se sentían guay, todo estaba donde tocaba. Pero Battlefield ya era una saga exitosa dentro de esta compañía. Justo en 2010 se lanzó también Bad Company 2. ¿Estaba acaso Electronic Arts sobresaturando el mercado shooter?
¿Estaba acaso haciéndose su propia competencia? Pese al éxito de ventas, creo que Electronic Arts no quería dejar de sacar dinero de Medal of Honor, aunque Battlefield y Call of Duty le comieran terreno. Así que decidieron estirar el chicle todo lo posible hasta el punto de no retorno, hasta dispararse en su propio pie, y justo aquí empezó el declive de Medal of Honor. Esta vez, Danger Close Games trabajaban totalmente solos en el proyecto, usando en la totalidad del juego el nuevo Frostbite 2, motor usado en el mítico e inigualable Battlefield 3. La crítica recibió a Medal of Honor Warfighter sin mucho afán, situándolo en un 55 sobre 100 de media. Era la primera vez que la saga se enfrentaba a un recibimiento tan frío y descontento. Las ventas no fueron las esperadas. Electronic Arts afirmó que no cumplieron las expectativas con esta entrega. Y cuando esto ocurre, podéis temeros lo peor. A ver si alguno de aquí, de los que estáis viendo el vídeo, adivináis cómo reaccionó Electronic Arts ante todo esto. Pues haciendo honor a su nombre, a sus hazañas y a la pedazo de mierda de compañía que son, cerraron el estudio despidiendo a la mitad del personal. La otra mitad se fueron a DICE para trabajar en el inminente Battlefield 4 y las siguientes entregas de la saga. Es que ni siquiera se esperaron un año. En el mismo 2013, cuando salió este juego, las puertas de Danger Close Games fueron chapadas a cal y canto. Lo que empezó siendo DreamWorks Interactive en 1995, acabó desapareciendo de la faz de la Tierra en 2013 por culpa de un lanzamiento no tan bueno, porque Warfighter no fue malísimo ni el peor juego de la historia. Pero así es como Electronic Arts ha tratado siempre a sus estudios. Los exprime hasta no dejar ni gota, y una vez te sacan algo que no acaba de funcionar, te echan a la calle y a por el siguiente estudio. Medal of Honor se estaba enfrentando a una fuerza mayor, imparable, producida por la propia Electronic Arts, su propia desaparición. Durante 7 años reinó el silencio en Medal of Honor, hasta 2020, donde habría un giro de 180 grados. Lo que nadie, absolutamente nadie se esperaba, y lo que fue sorpresa para todo el mundo, pasó. No sé si os acordáis de Vince Zampella, hemos hablado de él hace un ratito. Pues bien, la cosa es que Electronic Arts, de nuevo, le encargó a Respawn, el estudio de Zampella, de hacer un nuevo Medal of Honor y además exclusivo en realidad virtual. Dirigido por Peter Hitchman, antiguo productor y escritor del más que sobresaliente primer juego de la saga, Michael Giacchino volvió a su puesto de maestro a hacer lo que mejor se le da, acariciar nuestros oídos con pura magia. La temática del juego es una apuesta segura, una vuelta al génesis de la saga. La Segunda Guerra Mundial. Y el juego, ¿qué queréis que os diga? No está nada mal. Pese a ser una entrega exclusiva de realidad virtual, tengo que decir que luce decentemente. Es el motor Unreal Engine 4 el que le da la vida al juego. Tiene el combate clásico de los Medal of Honor de antaño y una narrativa más trabajada. También incorpora alguna mecánica nueva en el gameplay, pero tampoco llegando a destacar por encima del resto. Sin llegar a un notable, Above and Beyond se sostiene con un 66 sobre 100 en Metacritic. Puntuación un poco más baja para los que nos tienen acostumbrados en Medal of Honor, pero también eran 10 puntos por encima que el último Medal of Honor de la saga, Warfighter. Y esta ha sido la última entrega hasta la fecha de Medal of Honor. ¿Qué pasará ahora con la saga? ¿Seguirán el camino de la realidad virtual? Yo personalmente creo que sí, que la realidad virtual será su camino a seguir si quieren que la saga coja otro rumbo y realmente volver a monetizarla de una manera un poco más correcta. Porque si hacemos ahora mismo otra vez unos relanzamientos, más shooters de PC, de consola y más de lo mismo de siempre, ya hace mucho que esto dejó de ser un juego para los fans. Es otro sacacuartos para Electronic Arts. Por lo tanto, nunca volverán a deslumbrarnos como esas primeras veces, porque como su propio nombre indica, eran los primeros juegos y son los que rompieron con todo. Ya no hay innovación posible después de tantas entregas. Personalmente siempre he pensado que las nuevas IP son el futuro. Nuevos juegos que creen nuevas tendencias. Las sagas que llevan 20 años, ninguna es ya lo que era y ninguna de sus entregas sorprende a nadie. Ahora bien, ¿están todas condenadas a la desaparición? Eso habrá que verlo en los próximos vídeos. Pero hasta ahora, la gente seguimos comprando sus juegos de mierda. ¿Cuál es tu Medal of Honor favorito? Me he dejado unos cuantos por mencionar, salieron muchas más entregas de las que han salido en este vídeo. Así que ves directo a la caja de comentarios y dime cositas. Espero que tengáis un muy buen día y hasta la próxima.